Speaking for all of the members of La Pradera Church in Quito, Ecuador, we wanted to thank you very much for the donations and the help we received, and especially for showing us how great is the love of God. Regardless of nationalities, regardless of distance, you have shown us that God is always looking after His people. So again, thank you very, very much for giving us hope in this very tough situation that the entire world is going through. Thank you. Buenas noches, queridos hermanos. Benjamín y yo queremos darles gracias infinitas por los víveres que nos hicieron llegar hoy con la hermana Katia. Estaremos eternamente agradecidos y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Buenas tardes a todos los hermanitos, a la hermanita. Queremos dar gracias de parte de mis hijos y de mi persona por hacer llegar estos alimentos aquí a la mesa de mi hogar. Gracias a todos los hermanitos que han hecho posible por mandar estos alimentos. Esperamos que Dios me los bendiga y me los multiplique al 100% a todos los hermanos, que Dios me los llene de muchas bendiciones a usted y a toda su familia, hermanitos. Hola, hermanos queridos. Mi nombre es Lía España, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Muchísimas gracias por sus bendiciones y que Dios les bendiga siempre. Gracias. Buenos días. Agradecido con el pastor que nos obsequió estos víveres, voy a recitar un versículo que a mí me gusta. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bye. Buenas tardes, hermanitos. Quiero darle las gracias por las donaciones que han tenido la gentileza de enviarnos ahora en esta pandemia. Nos ha servido de mucho. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a ustedes. También quería darles un versículo, Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga, hermanitos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hermanitos. Gracias por la comida que nos han regalado. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Salmos capítulo 107, versículo 1. Gracias, ese es mi versículo. Cuídense. Pastor, yo quiero agradecerle por su bondad, por el cariño que nos tiene y por ayudarme con la comidita. Créase que es de gran bendición para mí, para mi familia. Le agradezco muchísimo y que Dios le bendiga. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejitas. Amén. Gracias, mis hermanitos. Gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les agradecemos de todo corazón, igual al hermano Timoteo, gracias por su ayuda. Que mi Señor Jesús le llene de bendiciones a él y a su familia. Buenos días, profe Katy, hermanos. Buenos días, profe Katy. Le agradecemos. Buenos días, hermanos, gracias por la ayuda. Les voy a dar un versículo. Tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmo 55. Gracias, hermanitos. Gracias a Dios y a ustedes, mis amados hermanos, que desde que comenzó la Iglesia de Dios, ustedes han sido como padres para nosotros, tanto en lo espiritual como en lo material. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido.